pasar. ¿Y usted qué anda haciendo por estas tierras, usted? Pues, yo caminando pasando. Sí, pero usted no pertenece a esta comunidad. Bueno, yo no pertenezco, pero lo que pasa es que yo visitando a los niños. Sí, pero los niños no tienen por qué visitarlos, que ellos sepan. Pues fíjense que no tengo, pero sí, ellos me tienen un gran aprecio, un cariño. Y sí, pero no, ajá, pero por eso no me los van a andar vigiando. Es que no los ando vigiando. Y entonces, pues no. Ellos me dicen que lleguen. Ah, ellos le dicen que yo sepan. No, que yo los ando vigiando. Ah, de verdad, no. Los niños. Mira, ¿cómo me va a dar cuenta, pues? ¿Cómo me va a dar cuenta? Porque son mis hijos. Pero no, nunca le van a decir, porque ellos a mí me dicen. Ah, eso. Qué bueno, entonces. ¿Y cómo me va a dar cuenta si usted se vaya a andar revolcando con Carmen? Ah, de veras. Ah, pero son mis hijos, yo los he parido. Pues sí, yo sí, pero... Y yo no sé por qué andan haciendo aquí, si no tienen ningún derecho a ser para mis hijos, ellos solo son míos. Puede ser suyo, pero lo que pasa es que, como ellos me dicen que suba, entonces yo tengo que subir. Ah, sí, ellos le dicen. Sí, pero ¿cómo? Sí, pero ellos comen, beben, se visten, se calzan. Y hasta la vez yo no veo que usted colabore con algo de eso. Mire, voy a decir algo. Ajá, dígalo bien. ¿A usted? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo explicarle? Ajá, ¿cómo explicarle? Ellos pueden comer. No, lo que pasa es que mis hijos no viven del aire. Pues sí, pero yo no lo veo usted. Ajá, no lo veo usted. ¿Y una que también, una vez que también mis hijos no? Ay, para estarle diciendo nada a usted, para eso trabajo yo y para eso me da Carmelo para que le dé de comer. Les ayuda. Mis hijos, ya les dije, ellos no viven de aire. Ellos pero comen. Mire, diariamente se les da para la escuela. ¿Quiere que le diga algo? Ajá. ¿Qué? ¿Qué va a inventar ahora? ¿Cómo quiere que le invente algo? Yo a los niños yo les llevo comida. Ajá, pues bien. Yo les llevo comida. Lo que pasa, ¿qué quiere que le diga algo? Lo que pasa, si usted no se da cuenta. Ah, de veras, ¿no? Usted no se da cuenta, sí, porque imagino. Quiere que le diga, porque quiere. Sí, porque es invisible, no es invisible la comida no que le lleva. Usted no se da cuenta, porque ahí anda revoltándose con Carmelo, callejeando. Ah, callejeando. Por eso le dejo comida a mis hijos, yo para otro trabajo también. Y estando con un hombre sin vergüenza, prestando dinero, qué descarado. Ah, pues. Y hasta la vez me dejé, qué sinvergüenza. Y ese es un problema. Y ese es un problema. Ellos resérvalo entre hombres. Y ese es un hombre que va a llevar un hogar. Sí. Es un hombre, eso que le debe el problema de él, resuélvalo entre hombres, no yo no tengo nada que ver con eso. Pero ya usted no ve el alimento que yo le llevo. Ay, pues bien, si mis hijos comen porque yo trabajo también. Yo me dije, desde que he estado ahí yo no he visto que ha trabajado. Ah, no, pues bien. No. Yo no era de esas que pasaba solo ahí de huevón durmiendo, que llegaba quien llegara durmiendo, ¿está? Nunca trabajaba, solo tomando. Solo caía, pues si yo era la que andaba caliente. Me sacarlo, lo mismo de siempre, no, como no de una siempre. Vez que me fui a poner borracho. Pues sí. Una vez me fui a poner borracho. Yo sudando la camisa. Sí, para pero obvio, llevar de la gran goma sudando, sí que no suda. Siempre. Y la mera verdad que mis hijos. Que siempre vas a entrar de lo contrario. No, es que mis hijos son mis hijos, nada que ver ahí. Mis hijos son mis hijos. Pues y sí. Yo los cuido porque yo los he parido y la verdad es que para eso trabajo yo para que coman. Los has parido y todo, pero no le ah, demostras pues el cariño y el amor. No le demostras. No se lo demostras. Que yo sepa, mis hijos varones no se llevan muy bien. Ahí la única que lleva bien con vos es la Olga. No le demostras el cariño y lo que pasa es que no los cuidas también. Ah, pues bien. No. Ahí mis hijos varones me adoran. A mis hijos los Olga que se ha vuelto rebelde porque está a favor de vos. Y adoran. Estás equivocada. Ah, sí, equivocada yo. Sí. Te quieren, pero, o sea, te ven ahorita porque como andas con otra y revolcando. Ay, todo sí. Eso. No, porque a mis hijos no les he dado, no me han visto así. Pues es que vos me viste y te has ido a la gran trompa y le a decir a no, ellos, a dar de chismoso ahí. No, porque mis hijos nunca me han visto y eso jamás lo van a ver. Lo que pasa es que no te lo querían decir en la casa. No, ¿qué tal? Qué bueno. Pues bien. Para que vea. Para que Olga, pues sí, eso es lo que yo me pedí, porque Olga, los varones no. Supieran que los varones tal vez quieren labios porque eso, es verdad. Eso es que no se da cuenta. Pelea, no se da cuenta. Ahí no, la Olga te ha ganado, yo no es porque te ha ganado tanto a la Olga y los varones no lo mezclé. Va a creer diciéndome que ando haciendo yo en estos terrenos. En estas ¿cómo calles? Que no tiene ni papeles usted. Tienen estos terrenos y aquí los anda pateando, yo no es por qué. Que usted peleando eso. Aquí. Y lo que vas a ¿cómo que ya me vaya no. a meter a tu lugar allá? No. Ah, no. ¿Hace tanto también? No, es que va a creer que son guiando estos lugares de aquí.
¿Acaso yo me voy a meter allá donde vos vivís? ¿Cuál es? ¿Y en qué? ¿En qué me ando metiendo yo? Andar en estos lugares de aquí, estos lugares no son tuyos, no pertenecen. Vos cuida tu colonia. Va, ahora que usted me está diciendo que no son míos, entonces son suyos. No, no son míos, pero la verdad que aquí nadie no te quieren ver. Bueno, yo no te quiero ver, que me andes sondeando a mis hijos como que sos de esos. Pero la verdad, a mí nadie me ha dicho que, de la vecindad, nadie me ha dicho que no me quiere ver. ¿Por qué no incluso, te lo quieren incluso, decir? Incluso me apoyan porque yo apoyo a los niños. Te apoyan, pues bien. Ay, sí, porque no te conocen. ¿Cómo? Es que la gente, lo que pasa es que las apariencias engañan, no te conoce bien la gente. Lo que pasa es que usted se está cubriendo porque como lo que ha hecho. No, es que yo no he hecho nada malo, simplemente cuando uno no quiere a una persona, ¿y por qué no la va a dejar por otro, pues? ¿Ah? Eso a mí me da. A mí idea. También me da igual. Pero que, lo que pasa es que. Que pensé lo que pensé. Aparte que no es un hombre, Carmelo, ¿con quién anda, pues? Sí, yo sé, pero andar con un hombre sin vergüenza, andar prestando. Ay, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dice? Y estar acompañando a vos. Espero que con el tiempo sea más sinvergüenza yo que vos. ¿Por qué? Cara vemos, después no sabemos. Lo que pasa es que eso me estás diciendo, ¿verdad? Eso me estás ¿para diciendo. No le no, esto lo que me dice es entra y sale. Por sí, la verdad, yo entra y sale. Porque mi mami se comporta así. Que no me ande brillando a mis hijos un día anche. No, porque yo le he dicho que cuando quiera venir a la casa. Vos le has dicho, pues por eso te anda brillando a vos. Pues háganse a ver ustedes, pero a mis hijos varones no. Porque a los niños les gusta verlo. Para que les enseñe mañas de él también. ¿Y qué maña? ¿Y qué maña? ¿Qué maña? Rato van a dar a mis hijos una botellita de cerveza en las manos también. ¿Ah? Pero yo, o sea, yo le voy a enseñar a trabajar, no le voy a enseñar vaya a dar trabajar, cubierto. Que esa maca. Y usted le va a enseñar eso a su hija andar con otro hombre. Ya tenía su novio. Ya tenía su novio. Pues sí, pero usted le está dando ejemplo. No, porque ¿no? Cuando uno no quiere, yo se lo he dicho a ella, cuando uno que la persona ya no siente amor, ¿y para qué va a estar con alguien más a la fuerza? Pues simplemente ya no se puede. Bueno, como les digo, en un futuro los quiero ver a los dos. Pero habla, oiga, no te quedes callada, hija. ¿Y yo qué quiere que le diga? Pues, yo ya ¿qué? Estoy ¿qué? ¿Quieres que la Olga te defienda ante mí? Tampoco le puedo faltar el respeto. ¿Quiere que la Olga la defienda? ¡Ay! Ese sí, yo no entiendo por qué sí, te lo quiere que defiendo. Si así veo que está a favor, pero solo vos. No, si también los niños, porque no hubieran querido estar con él, no me hubieran ido a buscar a él. Ah, pues bien. Mira, vos no te das cuenta. Déjame comentar este leño, no vaya a ser que me enoje más. Los niños hasta por teléfono, ah, me llaman. Mira. Porque quieren que yo los vaya a ver. Ajá. Y vos no te das cuenta. Sí, inventate nada más de vaquero, que esas no te las creo. Te puedo creer de Olga. Hola, hola amor. ¿Qué está pasando aquí? Nada, aquí Darwin anda sondeándome a mis niños. Ahí, y sondeándome a los niños, que los niños lo llaman, que no sé qué. Dije que los extraña, pero un peso para los niños no los mandan y nosotros no trabajamos, no comen. Ay, ¿desde cuándo? Es que Sagarmelo mantiene a mis hermanos. Querida. Ah, ¿desde que anda conmigo? Ah, ay, qué. ¿Y desde, de dónde crees que comen las cosas? ¿Desde cuándo Carmelo ha llevado algo ahí? Es que a mí me lo da porque ella lo compra a mis hijos. ¿Desde cuándo usted ha visto a los niños llevando? Ay, no, ¿qué crees? ¿Quién le da dinero a mis hijos para que vayan a la escuela? Vos dile, lo das. Dile, es que es el dinero a la escuela y vos se lo doy a mis hijos, ¿no? Dile, pero el dinero que yo saco para la comida de los bichos, él me lo da a mí. Ah, pero te lo da a vos, que vaya a mí. Vaya. Yo se los compro yo para eso, que usted no se dé cuenta. Por eso usted tampoco no se da cuenta. No, pues, ¿y cómo se da cuenta si ustedes se ven a solas? No. Porque ellos me llaman. Ellos me llaman. A Olga tal vez te llama. Yo lo mismo hago yo, que él me da el dinero y yo se lo doy a mis hermanos. Por eso. ¿Ustedes por dónde dan cuenta? Por eso. Pues bien. Porque, pues sí, lo de la casa yo le doy. Él les ayuda, de parejita. Voy a ver el amor. Hay amor, no importa la pareja. Y no hay edades. No. Y mira, a veces uno quiere y ya no quiere que haya otra persona. ¿Y para qué va a estar junto? Pues? Lo que pasa es que. No, hijo, ya, pues aceptad. Yo acepto eso, pero mira, pues, lo que pasa es que. Vos... Por eso aceptas eso y refugiándote con mi hija. Ay, quejándote, contándole todos no, los problemas. Mira, ¿a dónde, ¿a dónde y en qué lugar me andaba refugiando con ella? No, ay, cuando cualquier problema que tenemos, ay, venís a chismosearle todo lo que ha pasado.
Olga se ha dado cuenta de lo que es el problema de nosotros, porque vamos a chismosear. ¿Y qué tiene de malo? Ah, no, tiene gente llena de trabajo, pero se cuenta porque como que. ¿Cómo va a venir a decirle las cosas usted sabiendo lo que está haciendo? Por eso era mi mamá. Pues sabiendo las cosas que andas haciendo. Ay, usted mire, sí. Usted por el gran pueblo. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice, Carmelo? No, ya la ficha. ¿Usted no es, no es de gran pueblo? Yo no, ¿qué? No, Polo. No, entonces, no cuando se cuenteaba la ficha, se hacía nada más. A él me hacía. ¡Oh! No, es que, mira, es que, vaya, no es Polo. Es que no es como otros que andan ahí arrastrando de bolo. Pues ya grande show. No me está cuenteando a nadie. Pues sí, pero ay, lo que pasa es que. Lo que pasa es que no me cuentan, él no es público, él es mujigato. De los que hay, no hago nada y pues te estás comiendo. Porque ya los hipotes y lo echan que algún polvo. A sus no. Amigas. Ah. Es bueno, entonces peor, quiero decir que usted es del otro lado, ¿cómo? Exprimirte, pues. A ver. Pues sí, que me dije, es un polvo, me dije. ¿De cuál polvo? Del que andaba vendiendo René y Juan, del polvito mágico, de que usted utilizaba para enamorar a la cipota. O sea que para conseguir cipota es. ¿Eh? Sí. Así es. Ese polvito es. Del que se echaban las manos. No, ya de ese le echó a mi mami usted, por eso mi mami se le enamoró así. Pero ahora la novia mía está a color de piel, ha cambiado. Lo conseguí más rápido. Mire, lo que pasa es que yo, ¿para qué voy a estar peleando? No, alzámoslo lo que te pueda. Vamos, dejemos. Vamos, chicos. ¿Qué? No me toque usted también. Qué chulada. Vaya, por fin, vaya, por fin ya fue, mi hija. Y ya fue, mira, vamos, mira. Sí, qué bonito. Ah, no me toque, qué bonito, ¿verdad? Que se hacía el bolo para andar queriendo tocar a las bichas, pero peor que eran mis amigas. Pues sí, pero. Carita y Diana son mis amigas. Pero acuérdese, mi amor, que eso fue pasado. No, eso no es pasado de nada, gran sinvergüenza es. ¿Y por qué? Ah, pues bien, por fin se echó de cabeza que hacía el bolo. Entonces nunca ha tomado, pues. No, mi amor, sí. No, que sinvergüenza es. No, mi amor, sí, no he tomado. ¿Y por qué no se enoja? No, la verdad es que ya me cayó mal, ¿eh? ¿Y por qué? No, eso no me gusta. No sé. No, me gusta. No, la verdad es que es un gran hipócrita por lo que se ve. ¿Cómo va a creer? Ay, qué bonito. Y yo creyéndole que tomado le decía las cosas. No, pero ¿y qué? Ay, pensé que fue así uno, ¿verdad? Por tal vez una bicha que la calle bien. Qué bonito, porque... ¿verdad? Y yo, ay, sí, decía yo, él tomado andaba, por eso quería tocar a las muchachas y no, lo hacía. No sé, no. Ajá, pues bien. No sé, ya esto ya no. No, ya no va a volver jamás. A pasar, no moleste. Y esto jamás va a volver sí, a pasar. Sí, jamás va a volver a pasar. Y con esto que nunca. Nada, quédese solo. Mamá, ¿sí? Un día no está junto. Entonces me voy a ir a ustedes, mi amor. ¿Hasta el camino? ¿No? Sí. Ay, mira, vea, hasta algo oscuro está. Para llover. ¿Ah? Mamá. Se pasa, ¿verdad? Sí, se pasa. Grande descarada, sacando ahí cosas que ella ni se ha fijado. Pero que yo que ya sé, sabe, dejo de Carmen, a ver, ya estará pensando. Vas a ver. Bien raro. ¿No? ¿Usted también para que le hace caso? ¿Mm? Para que le hace caso. No, yo ya no le hago caso, ya. Sí, se le nota que no. No, ya no. ¿Para qué le voy a hacer caso y hacer lo que anda haciendo? Seguro, ¿estás seguro? Está. Sí, yo estoy 100% seguro. Yo el cariño que le anda entregando, ¿sabes? Más usted. Sí, ¿por qué? Sí.
trabajo. Es una buena persona. Sí. Una mujer que yo sé que de lo que le dije hasta el día, pues, yo sé que usted lo ha hecho. Sí, no. Puse, ¿no? Todo eso. Uh-huh. Pero yo lo que quiero es que, como usted ya le dije, ya no me quiero casar con una hija. Sí, sí me lo dijo. Yo quiero tratarla como una mujer de hogar. Yo que la considero excelente. De todas maneras, de lo que está pasando ahí en la casa con su mamá, a mí ya, sí, eso la ya pasa por alto ya. Una bella persona. Gracias. Una linda chica. Que siempre me sigue gustando, como así usted. Que, no sé, ¿verdad? La pena decirle. No sé cómo decirle. ¿Qué pues? ¿Qué más hacer, tío? No, bueno, voy a hacer algo, ¿no? Uh-huh. No, no, hombre, no moleste usted, respéteme.